Introduced the captain Jose Luis Vincula and his crew. We sincerely hope that you have enjoyed your flight and we look forward to welcoming you on board again soon. We remind you to take with you all your personal belongings. Bicicleta in front. Bueno chicos, estamos ya en la aventura por Canadá y tenemos el dinero canadiense. Quiero enseñárselos. Este es de 2 dólares, un osito. Esto es de... Este es de 1 dólar. ¿Este de cuánto es? Este es de 1. $1. Bueno chicos, la ciudad de Toronto. Estamos saliendo de la terminal de tren. Estamos saliendo del aeropuerto, chicos. Este es el aeropuerto de Toronto. Y vean, literalmente es muy complicado salir de aquí. Es una vía con accesos muy rápidos. Vean por qué no podíamos irnos en bici. Vías con accesos muy rápidos y imposible tomar la bicicleta. Pero bueno, la ventaja es que está el tren. Vean el mar de coche de allá. Vean eso. Una de las ventajas que tiene países como Canadá es que utilizan inteligentemente sus vías de tren para hacer conexiones en muchas partes del país. No el rey auto domina estas áreas, sino el tren también es una parte fundamental para llegar a muchos poblados y lugares de Canadá.
Pues esto es muy complicado, chicos. Estamos en una estación de tren y vamos con las bicis y las cosas. Entonces aquí, por ejemplo, me subí a un elevador de personas con discapacidad, pero solamente así quepo con toda la bicicleta. O sea, aquí nos dice tren y sala de espera y demás. Entonces nosotros nos seguimos en otro tren. Bueno, ha sido todo un show, pero parece ser que lo vamos a lograr. ¿Qué nada, muchachos? El empoderamiento femenino. Sí, creo bien. Bueno, pues tenemos un problema, chicos. Los canadienses son muy raros. Entonces, el conductor del autobús que parecía que nos llevaría al Niagara Falls caminó. Le dije, excuse me, sir. Siguió mirando el piso, abrió la puerta de su unidad, se metió y se fue hasta el fondo. Y de él ya no supe nada, cerró la puerta. Y bueno, ahora estoy caminando con Mary. Traemos todo el equipaje, la maleta. Y Mary está atacada de la risa por lo que dije. Bueno, chicos, llegamos al Niagara Falls. Aquí recorrimos un poco a pie y demás porque no pudimos alcanzar el autobús con más racks para bicicleta. Entonces no pudimos traer la bicicleta, la tuvimos que dejar amarrada en una estación de tren. Y bueno, aquí están las indicaciones, 300 metros, 1 metro, 300 metros, 4 minutos, 1 minuto en bici. Y bueno, aquí está Ontario, las cataratas y todo esto. Dice, aquí está usted. Puedes llegar en autobús, como lo ves de ahí, justo el Hotel Europa. Puedes tomar taxi como lo que están aquí los chicos. Y aquí está la terminal de buses, la terminal de autobuses. Justo aquí nosotros vamos a esperar para poder tomar el autobús que nos va a llevar otra vez al tren. Vean, chicos, una desgracia con una bicicleta. Pero acuérdense que... es 1:30, ¿verdad? Bueno, pero aún así. Un vidrio. Por eso siempre les digo, no pasen por los vidrios. Y si vienen en grupo, si avisan que no pasen por los vidrios, fíjense dónde debe de pasar. Bueno, la cena de esta noche.
el primer día de Canadá. Fue una locura de Toronto a ¿qué? Niagara Falls. Y bueno, un poquito de pasta para tener energía. Muy bien. Ottawa, Montreal, Quebec. La ciudad de Toronto. El centro de Toronto. Y la periferia. No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y más. O Twitter, El Ojo de Ciclovías. E Instagram, El Ojo Bicis. Ahí podremos tener mayor interacción entre todos. Hasta el próximo video, chicos.